No podemos nosotros dejar de aquí donde estamos, o ese mundo que tenemos que construir. Esa es la familia, esos son los papás que deben de decidir que queremos un mundo mejor. Los gobiernos, pues, ciertamente no se van a preocupar. Ellos tienen a sus hijos, a lo mejor hasta con custodias, ¿qué nos pide a ellos para los hijos? ¿Qué nos cuida? Pero si no hay educación en esta comunidad, si no hay educación en la familia, pues no te podemos encontrar la seguridad. La seguridad no está en afuera, está en el corazón de las personas. Y de ahí que la educación general está en la familia. Ya los papás, como los primeros maestros, dicen en cuanto a la educación, a los 6 años ya está hecha la obra negra de las personas. Ya les dimos las bases para que ellos vayan creciendo, pero si no, no les dimos eso. A los 6 años, entonces, ¿por dónde van a caminar? Ciertamente van a adquirir, pero no podemos decirle buenos ejemplos, sino malos ejemplos, malas palabras, malas invitaciones, invitaciones a los vicios. Y si nosotros no vemos nada, pues Dios pues nos invita al día de hoy, es una tarea, pues realmente de amor, es bonito de tener una familia, el saber y sentirnos orgullosos por la familia. También es una responsabilidad y nadie se da puede trabajar con nosotros, sino los padres de familia que tienen que trabajar en la educación de sus hijos. Concluyendo, podemos ser los padres de familia son responsables de su felicidad, no solamente de ellos, sino Dios, sea de sus hijos, también de ellos. Me da el hecho de que ellos salgan a la vida, precisamente cuando se suicida, decimos, o se exponen a que nos maten. ¿Qué significa que tiene un amor a la vida? ¿Quién es más de ese amor a la vida? Los padres de la vida. La educación que el mundo tanto necesita y que todos deseamos era que pudiéramos tener como hermanos, respetarnos, ayudarnos, sentirnos tu familia y uno de Dios, nuestra vida debe caer en los padres de familia. Y ciertamente no estamos solos. Dios está con nosotros para ayudarnos, pero tenemos que estar bien nosotros a Dios. Pónganse de pie para ti. Francisco, Francisca y Felipe han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada los presione. Sí, padre. ¿Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida? Sí, padre. ¿Están dispuestos a recibir que Dios les dé a los hijos y educarlos según la ley de Cristo de su iglesia? Sí, padre. Así pues, bien establecer en tu tierra la gran santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Se miran a los ojos, ahí juntan las dos manos. Dices, Felipe. Yo, Felipe, te acepto a ti, Francisca, como mi esposa. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Prometo serte fiel en lo próspero y lo adverso, en la salud y la enfermedad, amarte y respetarte todo el tiempo. Y el Señor confirma ese consentimiento que ha manifestado la iglesia y cumplen ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Los anillos, las alas, el lazo, lo que vayan a bendecir, pasen por favor. Oremos, Dios Todopoderoso Eterno, vino de bendecir estos anillos, armas y los recuerdos que se van a entregar al hombre, a los dos signos de amor y fidelidad y símbolo de ayuda a un otro. Por Jesucristo nuestro Señor.
Francisca, recibe este anillo como signo de mi amor y fidelidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felipe, recibe este anillo como signo de mi amor y fidelidad en el nombre del Padre, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe estas aras, prenda del cuidado que tendré, de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Yo las recibo. Yo las recibo. En señal de cuidado que tendré. Que tendré. De que todo se aproveche. Que todo se aproveche en nuestro hogar. Pueden poner los pies. Oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso, para que los hermanos nuestros que hoy se unen en matrimonio alcancen la felicidad de esta vida y de la otra. En cada oración vamos a hacer, te rogamos, Señor, que Dios bendiga a esta unión santa como santificó la gloria de Caná. Oremos, que Dios nos encuentre la gracia de los hijos y la felicidad de la familia humana. Oremos. Que su amor nos sirva de acuerdo con toda la dificultad de la vida, oremos. Que sea concierto felices en la confort y la fidelidad, para que tengan cuenta su nombre de nombre cristiano, oremos. Que el Espíritu Santo renueve la gracia y el sacramento para los pueblos y los sacerdotes, oremos. Que todos los matrimonios que se hagan, que su vida reencuentren el amor y la Dios nos va a dar por la santidad de los matrimonios, oremos. Que Cristo, a través de la iglesia, la concepción santa, hay un cachado, oremos. Dios Todopoderoso, en el propicio de estos hijos tuyos, conserva nuestros vidas en el amor, conserva nuestra gracia, para que después de la vida, merezca llegar y acompañar a los santos a la felicidad eterna. Por Jesús nuestro Señor, pueden sentarse. Señor,
bendiga por todos ustedes. Le mandamos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En mayor esfuerzo de Israel y de Creador de Salvación, date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre, y santo que estamos por el Señor. Porque estamos cerca de tu pueblo, una nueva alianza para ser partícipes del Cristo de la naturaleza divina. Y cuando todos los acuerdos de los que nos Cristo por el misterio de su muerte y de su resurrección. Y quisiste darles a entender esa gracia de la humanidad, el abrir el nombre de la mujer para la transformación que ahora celebramos, lo recuerda siempre de Juan de Roma. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos y cesar el libro de tu gloria. Acuérdate de tus hijos, de Felipe y Francisca,
que en Cristo voy a fundar una nueva familia, iglesia de vecinos se convierte en rojo. Rochones que la iglesia de ese día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuerdan también de los hermanos que se rompen de la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítanos a punto para el Cristo. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de todos los apóstoles y a cuatro imperios a través de los tiempos, eres como por tu Hijo Jesucristo por la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti Dios Padre, el potente de la del Espíritu Santo, todo el oro, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Porque todos somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación, y no nos dejes caer en el mal. Dios les bendiga, hermanos, en nombre de la paz, en los días, para que haya la misericordia de los hombres y los hombres del pecado, y protegiendo la perturbación de su nombre, la vida dolorosa, de la santa parte de su Cristo. Tú eres el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz y el Padre, la paz y el Padre, que la Señora no ha explicado sin la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, el Padre, la paz y el Padre, tú que no quisieras de acuerdo a los hermanos y demás. La paz del Señor es tu siempre con los hermanos. Hacemos una verdadera amistad con un signo de paz.
Tú que me has permitido participar en tu mesa, concede, Señor, a Felipe y a Francisca, que acaban de ver sus vidas, por el sacramento del matrimonio que hemos hecho siempre fieles a ti, que ya es testimonio de tu amor y tanto de tu fe. Por Jesús, Cristo del Señor, el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios, el poderoso Padre, el Espíritu Santo, descienda sobre ti y se nos acompañe siempre. Vayamos a la paz del Señor, a su vida, lo que quiere por ser el Señor. Padre, los que están en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, bendito tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga en tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, está padre. Thank you.
Papa, ya no necesita de ti. Tú, tu aliete, ya no sanses, allí entre ya, también. Lo más importante, Indés dijo, porque ya no, tata Dios, cuando dice que ya no, si tú le das un bocadito a una persona más, una familia en chítica, tata Dios, cuando está en abundancia, no shalara más, pero en Ishuchano, ya aguanti llama que aunque trabajemos, aunque nada, no andan gustando. De recomendaciones, ¿no? De era para cumplir y ya te dijo, cantar mucha para estar cubiste con la pareja. Tres iría cumplicando. Ellos ya cumplieron, pero no quiere decir, estuve curando, de tu cintura. Se están verando a los papacitos, aguaras que, o por lo menos, a no, San Julián eran, pero a veces tontos. La nota de después, la nota de yo damos, no, hijo. Es para siempre, papá, la chamura con el de tu cintura, que necesita, ¿no? De tu apoyo, en es mamista, de guayetera, se sale, pero digo, y es en becha, no, no es difícil, está fácil, no, ya, y chucha hueca, lo humano, sino que se a lo que nuestro orgullo nos lleva. Se está, mira, está sin hijo, que está tan hueca, que está hucha, cuculencia, adelante con la bendición de él, para imaginar, cuidar, y la condena, la chimbawan, bawan, y si chisan, al hijo, de parte de él, Padre Nuche, Xinya Chan, Xin Padre Nuche, Nancano. Muchas gracias, Insultanata Dios. Te damos gracias, Señor, por este momento que escuchamos tu palabra, tu mensaje. Te pedimos para que nos ilumines, protejas a esta familia que en este día se unió ante tu altar. Te damos gracias, te pedimos para todos nosotros aquí presentes que todo salga bien, como hasta ahora tú lo quieres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Santo soy nuestro Padre, que daría perdón a nuestros ofensas, también Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, gracias a Dios.